¡No le vamos a perder! Portando banderolas, un grupo de trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán se movilizó por diferentes calles de Chiclayo en respaldo a la investigación que viene realizando el Ministerio Público tras la desarticulación de la red delictiva Los Guachiturros, liderada presuntamente por Edwin Oviedo. ¡Oviedo a la cárcel! ¡Ya hay corrupción! Y es por esto que el juez ha declarado improcedente la orden de captura de Edwin Oviedo. Captura se realice, porque Edwin Oviedo Pechonito es un peligro para Tumán y a nivel nacional. Los azucareros exigieron al Poder Judicial que se le aparte del proceso al juez que lleve el caso, Martín Castañeda, por su presunta vinculación con el grupo Oviedo, esto tras la publicación de una fotografía y que habría motivado para que desestime la orden de captura para los directivos de la empresa. Los familiares de los trabajadores que habrían sido asesinados por sicarios presuntamente contratados por el grupo Oviedo también se han sumado a esta medida de protesta y exigen que el Poder Judicial aplique la máxima sanción para los responsables. Porque esto no puede pasar por alto. Si usted no hace esto, los trabajadores vamos a rechazarlo de alguna manera. Los trabajadores llegaron hasta la sede de la Fiscalía, donde una comitiva se reunió con la presidenta de la Junta de Fiscales, Giovanna del Río.